un relato periodístico en tiempo real. Y manarias y punchas y tutas y chisi, miércoles 11 de noviembre del 2020. Por supuesto, saludos a varias de las capitales de provincia que están hoy festejando. Por ejemplo, Riobamba, los 200 años, también la Tacunga. Nuestro saludo cordial a cada uno de las personas que habitan en esta partecita del territorio nacional. Iniciamos sin mascarillas, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Vamos inmediatamente con los titulares. Bueno, y les quiero comentar que estamos siendo retransmitidos por Riobamba al día, además de Ecuador Inmediato. En los siguientes minutos también ya vamos a tener a nuestras invitadas, entre ellas Silvia Pastor y posteriormente Karina Vance. Vamos a dialogar con cada una de ellas respecto a temas que competen y también que necesitan ser esclarecidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el caso Singh? El día de ayer, Augusto Tandazo ha dicho que, por ejemplo, el caso Singh es la mayor ridiculez del Estado ecuatoriano. Ya vamos a ver por qué. Y vamos a iniciar, señoras y señores, con los titulares. En noviembre, el costo del combustible lo va a definir las estaciones de servicio. Esta es la primera información que nos presenta UT Times. Bienvenidos, compañeros. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitió el listado de precios oficiales de combustibles que regirán para este mes de noviembre en las estaciones de servicio a nivel nacional. La gasolina Extra y Ecopaís no presentarán ajustes considerables en relación al mes de octubre. Su costo mínimo y máximo se ubica en $1.75. mientras que la Super se comercializará en $2.50. En el caso del diésel y diésel premium, su costo oscila entre $1 y $1.24, dependiendo de la estación de servicio, lo cual supone una variación respecto al mes de octubre, en donde el costo se fijó en $1.18. Lisbeth Sarango, UT Times, para Tiempo Real. Gracias, Lisbeth. Gracias a estos muchachos que están creciendo cada día junto a nosotros. Gracias a la Universidad UTE. Y el presidente Lenín Moreno se reduce el sueldo en $844.99. Esto luego que durante 5 veces nos dijo que se reducen, que todos los ministros, ahora nuevamente que hay un ligero descenso, 16.6%, es decir, $844 se reduce de sueldo. Vamos a ver la nota. Con la reducción del 16.66%, Lenín Moreno recibirá $844 menos mensualmente. El presidente Lenín Moreno derogó los decretos en los que establecía la reducción del 50% de la remuneración salarial mensual de presidente, vicepresidente y ministros de Estado. Ahora, esa reducción será únicamente del 16.66%, conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1184. Con esta reducción, el presidente Moreno dejará de recibir $844.99 cada mes. La vicepresidenta María Alejandra Muñoz recibirá $811.17 menos en su cuenta, mientras que los ministros dejarán de recibir $743.53. La reducción de los salarios de servidores públicos del Ejecutivo se implementó en el mes de mayo como una de las medidas implementadas por el gobierno central para hacer frente a la pandemia del COVID. Michelle Rojas, UT Times, para Tiempo Real. Gracias, mi estimada Michelle, y nada más comentarles que a pesar que continuamos en la crisis, no es que ha sido superada, la vicepresidenta de la República viajó hacia el Vaticano, no sabemos a qué, dice que es
a recibir la bendición del Papa, a apoyar a los niños, ya vamos a ver también el justificativo del canciller dado el día de hoy. Sin embargo, les quiero contar que 5.5 millones de dólares en medicamentos caducados se han encontrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre el periodo 2017-2018 y 2019-2020 se han detectado 3.804 medicamentos e insumos caducados en los centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta situación afecta a miles de afiliados y jubilados en todo el país. El presidente del directorio del IES, Jorge Wadet, reconoció ante el Grupo de Parlamentarios por los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea del Ecuador que este hecho representa un perjuicio por un monto de 5.5 millones de dólares. Los medicamentos caducados que se registran son pastillas, cápsulas, soluciones, entre otros. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos de la caducidad de los medicamentos e insumos médicos en las casas de salud del IES. Maribel Ochoa, UT Times para Tiempo Real. Gracias a Maribel Ochoa y Miriam Núñez, campeona de la Vuelta Femenina 2020. Desarrollada en Colombia, se llevó esta vuelta ciclística, cuya última etapa fue de 92 kilómetros. Vamos a festejar, a vibrar junto a la campeona. Miriam Núñez, mire, así como festejamos a los hombres como Richard Carapaz y al resto de nuestros ciclistas, ahora también un fuerte aplauso para todas estas mujeres que hacen patria, que hacen de este Ecuador que sea algo vivible frente a tanta situación lamentable en el entorno político. Veamos. Naranja, cuidado con la curva. Vamos a entrar ya a la definición. Ahí está el último kilómetro. Ya estamos en la disputa de la victoria. Aquí viene Jenny Colmenares tratando de hacer el remate. Un pequeño repecho. Va a entrar la competidora de Boyacá. Uy, me parece que Marcela Hernández ha entrado antes. Le robó el protagonismo por el lado más corto de la avenida. Pero podemos decir que tenemos campeona. Campeona con la ecuatoriana Miriam Núñez. Le aplaudimos a Marcela la victoria de etapa. Jenny lo intentó buscar la tercera, pero... Muy bien, felicitaciones entonces a Miriam Núñez, campeona de la Vuelta Femenina 2020, desarrollada en Colombia. Si me dice producción, por favor, ya estamos con la nota referente al canciller de la República que defiende a la vicepresidenta de la República. Nadie sabe para qué viajó, pero bueno. Y ya está Silvana Pastor en la sala de espera. Vamos a continuación ya con ella. Sin embargo, vamos a ver si es que ya tenemos esta nota, por favor. Adelante. Canciller, le pregunto también por una polémica interna en el país al respecto del viaje oficial de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz a diversos países europeos, entre ellos el Vaticano. En una fotografía con el Papa Francisco, que ella misma difundió, aparece con toda su familia, lo que en estos tiempos de crisis ha generado un fuerte rechazo de muchos ecuatorianos que consideran esa visita familiar inconveniente, y menos hacerlo, como decimos, con toda la familia. ¿Qué responde? Yo creo que una visita al Papa tiene un especial significado. En realidad, yo creo que mucho de la crítica no es justa. Es una visita importante, no solamente al Papa como un personaje que lidera la religión católica, sino también al Estado del Vaticano. Tenemos una intensa relación con el Vaticano. Además, el objetivo de la visita de María Fernanda fue a crear una serie de estructuras, suscribir acuerdos para beneficio de niños con enfermedades extremas. Ella es una persona dedicada a la causa de las personas vulnerables y por lo tanto yo no veo una justificación a las críticas que le han hecho y creo que más bien se ha jugado su vida como los demás que van en este momento a Europa para una causa muy noble. ¿Puede usted garantizar, canciller, que Ecuador no ha pagado por el coste de ese viaje de los familiares de la vicepresidenta? Así lo entiendo. Wow. Tenemos funcionarios que se esfuerzan por nosotros, que viajan y se exponen por nosotros, que dan la vida por nosotros, cuando nosotros lo que necesitamos y los más vulnerables necesitan esos recursos. UCIs ya no hay en los diferentes sistemas, pero
Se fue con toda la familia. Ahora veamos quién canceló esos recursos. Vamos inmediatamente con ustedes y con nosotros al primer bloque de entrevistas. Bienvenida, Silvana Pastor. Muy buenas noches. Gracias por haber aceptado esta invitación. Va a ser la primera vez que vamos a tratar el tema Singue aquí en nuestro programa. Ya vamos 3 meses al aire. Y un poquito para poder en contexto. 14 de los 15 procesados por el presunto delito de peculado en el caso Singue terminaron con la presentación de sus pruebas de descargo. Esto se daba exactamente el 21 de octubre del 2020. Están involucrados altos funcionarios del gobierno anterior, como el ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros Carlos Pareja Iannuzelli, Wilson Pastor, la hija de este último, Silvana, entre otros. El presunto delito, según la fiscalía, se habría cometido al momento de realizar el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo para la explotación del bloque durante 20 años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Este hecho habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano de aproximadamente 28 millones de dólares. Sin embargo, el día de ayer también el analista petrolero, analista político, se me fue el señor Tandazo, él mencionaba y decía, oiga, hablen sobre este tema, porque es de una tristeza impresionante y donde se quiere inculpar a personas que no tienen nada que ver. Bienvenida, Silvana, por favor, a este espacio, a través de Tiempo Real y Ecuador Inmediato. Gracias, Oler, gracias por el espacio. Y bueno, sí, evidentemente lo que usted ha mencionado es justamente lo que se ha difundido a nivel de redes y de medios de comunicación. Es, digamos, el framing en el cual se enmarca el caso Singue. Pero, contrariamente a lo que se menciona, este contrato, al igual que todos los otros contratos petroleros, se enmarcan dentro de una normativa que está claramente establecida en la ley de hidrocarburos, en el reglamento de licitaciones de hidrocarburíferas, y este contrato se adjudicó exactamente igual que los otros tres contratos que se adjudicaron en esta ronda petrolera. En cuanto al perjuicio, no hay ningún perjuicio en este contrato, todo lo contrario, hay altos beneficios para el Estado. Recuerde usted que este campo estuvo abandonado 15 años, fue cerrado en el año 97, un solo pozo perforado por Petroecuador, no produjo más hasta el año 2013, 2 años después de la licitación petrolera, gracias a inversión extranjera, empezaron a perforar pozos, empezaron a extraer crudo que lo entregan al Estado, y esta compañía lo que recibe es una tarifa por la inversión, por extraer el crudo, por entregarle al Estado, y esto le genera al Estado altos ingresos, mientras que la compañía es la que pone todos los costos de operación, pone la inversión y aspira a que un tiempo de 20 años que dura el contrato pueda establecer la utilidad que se estableció y recuperar sus inversiones. Lastimosamente, en este caso se está tratando, digo yo, inicialmente por desconocimiento de la Contraloría, de entender como un delito el descubrimiento de reservas mayores a las que se tenía previstas en la licitación, lo cual es normal en todos los contratos petroleros. Todos los contratos petroleros parten de una base certificada de reservas con la información que tienen de pozos perforados, y conforme se va perforando, se van incrementando las reservas. ¿Qué pasa, Olger, aquí? Que se ha tratado de difundir en el público como que la industria petrolera fuera un negocio de una estructura, de una obra cierta, ¿no es cierto? Es decir, ustedes decían que había 2 millones de barriles, pero la realidad es que encontraron más, entonces debían haberles renegociado las condiciones económicas del contrato, lo cual no lo dice la ley y no lo dice la técnica petrolera. Todos los contratos petroleros parten ¿de qué? De una base de reservas certificadas, pero la certificación se hace de una manera técnica en base a estándares internacionales, no solamente en el campo Singue. Es decir, si usted perfora un pozo, con la data técnica que sale de ese pozo, usted manda a certificadoras internacionales los núcleos que salen de esos pozos y con eso certifican reservas, pero ¿qué? Acompañado de un plan de inversiones.
Con eso se licitó el campo Singe y tres campos más en esta ronda petrolera. Lo normal es que conforme va perforando, se va extrayendo más información, se certifican reservas, como dice la normativa, y si es que encuentra posibilidades de que haya más reservas gracias a inversión, se continúa haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que se licita un campo cerrado 15 años con la data de un solo pozo en el año 2012. La licitación establecía que esta empresa tenía que invertir 27 millones y perforar tres pozos. En 20 años, el Estado iba a recuperar 150 millones de dólares de ingreso neto. ¿Qué ha sucedido? En 5 años, la empresa ha perforado 14 pozos a costo de la empresa, 140 millones de dólares en inversiones para el Estado. El Estado ha recibido en ingresos netos 132 millones, es decir, que lo que esperaban recibir en 20 años lo recibieron en 5 años. Y la compañía, por su lado, no ha todavía podido recuperar las inversiones, porque 140 millones no se recuperan en 5 años. 140 millones de un contrato a riesgo se recuperan en el tiempo del contrato. Entonces, básicamente lo que yo siempre menciono aquí es que se trata de darle una idea de ilegalidad a una industria que funciona de esta manera, no solamente el campo Singe, todos los contratos petroleros. Ahora, Silvana, usted apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, empresa concesionaria del campo Singe. ¿Será esa relación también porque ustedes, porque su padre, Wilson Pastor, también fue funcionario de gobierno, y se le hace relación, pero como que no se encuentra, ni tampoco se ha mencionado un tema que usted, no es que estaba, o no había este contrato, mientras su padre estaba en funciones, sino más bien era otro ministro. Y además quiero saber, existe también otro dato curioso, la Fiscalía requirió dos peritajes para establecer si existía o no perjuicio para el país. Solicitó al ministro de Energía No Renovables que certificara los ingresos para el país. El ministerio informó el 9 de julio que la renta petrolera por el campo Singe, el beneficiario que ha recibido el Estado por la explotación de crudo, es de 128%. O sea, no se entiende si más bien se está generando recursos para el Estado, no perjuicios, y existen ya dos peritajes para establecer si existía o no perjuicios para el país, y los dos peritajes le dicen que no. ¿Por qué continúa este proceso? ¿Qué hay tras de todo esto? A ver, vamos a ir topando algunos puntos que usted menciona. ¿Cuál es mi rol en este caso? Evidentemente, y yo le he dicho, la razón por la que está el caso Singe involucrado en un tema penal es por esa suspicacia o ese juicio de valor de que Silvana Pastor es hija del ministro Pastor y algo irregular habría, porque de lo contrario, los tres contratos que se adjudicaron en la ronda petrolera son exactamente iguales. De hecho, los otros dos contratos tienen tarifas más altas que la del campo Singe, pero la presencia de Silvana Pastor no está en los otros contratos, está acá. ¿Cuál fue mi rol? Mi rol ha sido... Silvana, estamos con algunos problemas de conexión. Silvana. ¿Ahí me escucha? Si me permite, estamos con algunos problemas de conexión, por favor, si podríamos... se está yendo por momento su señal, le comento. Ya. A ver, déjeme... probemos ahí, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí, por favor, adelante. Ya, no sé hasta qué parte me escuchó, pero le decía que iba a abordar algunos puntos que usted menciona en relación al campo. Es decir, primero, ¿cuál es la función o el rol que yo tengo en este contrato? Al igual que los otros contratos que se licitaron en la décima ronda petrolera, todos tienen una tarifa que oscila en 33, 32 y 35. Es decir, la tarifa de Singe es la menor de los tres contratos que se adjudicaron en esa licitación. La diferencia es que Silvana Pastor no está trabajando para una de las empresas de los otros contratos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo aparezco en la empresa, no en el consorcio al que se le adjudica el campo, pero en la empresa que formó parte del consorcio, que es la empresa Gente Oil, que vino a financiar este proyecto, es una empresa de Qatar.
cuando ya les adjudican, después de todo un año y medio del proceso licitatorio, después de la negociación de la tarifa, después de la adjudicación, después de la firma del contrato, la empresa ya con contrato firmado registra su sucursal acá y empieza a contratar al personal. Silvana Pastor y los 70 empleados que fueron contratados por Gente Oil, pasamos un proceso de entrevistas formal con los accionistas tanto de Qatar como de Estados Unidos y nos contrataron a todos a partir del año de mayo 2012 cuando ya tenían ellos firmado el contrato. Es decir, no hay una relación aquí en la cual yo haya solicitado un trabajo a Wilson Pastor para que les adjudiquen este campo o que yo tenga algún tipo de participación, acciones, o mi familia tenga algún tipo de participación, acciones en esta empresa. Yo fui contactada por una empresa formal de selección para ocupar las mismas funciones que yo venía ya desempeñando hace más de 5 años en la empresa Automotores y Anexos. Yo era directora administrativa financiera en esa empresa y me buscaron para ocupar la posición de directora administrativa financiera en Gente Oil. Esto en el año 2012. 2 años después de esto, porque usted habla de que soy apoderada, 2 años después de esto, en el año 2014, cuando Wilson Pastor ya no era ministro de hidrocarburos desde el año 2013, me piden que les apoye con la representación legal de la empresa Gente Oil. ¿Por qué me hacen este pedido? Porque el representante legal anterior renuncia, y esto es importante que sepan, Gente Oil ha tenido 3 representantes legales antes de Silvana Pastor. El representante legal renuncia, y a esa fecha el gerente general de la empresa era un expatriado. No podía ejercer la representación legal, y los accionistas me piden que yo asuma esa responsabilidad. A esa fecha Wilson Pastor ya no era ministro, yo no vi un problema porque la empresa no tiene una relación, digamos, no es una empresa que está trabajando con el Estado. Tiene un contrato, sí, pero es una empresa privada. Y ahí asumí yo la representación legal de esta empresa. Es decir, que ni en tiempos ni en funciones tengo yo una asociación con el tema de la adjudicación de este campo, tampoco una responsabilidad en la adjudicación de este campo. Yo soy una empleada y ahora mandataria de los accionistas de Gente Oil. Es decir, que desde ese punto de vista no hay nada irregular, no hay ningún beneficio especial para mí por trabajar en Gente Oil. Yo he sido en el proceso judicial investigada tanto por el SRI como por la UAFE, asimismo mi familia. Se ha demostrado ampliamente que los patrimonios que tenemos son exactamente los mismos hasta antes de trabajar yo para Gente Oil, igual que Wilson Pastor como ministro. Es decir, no hay nada irregular, excepto que, lo que yo digo, se puede hacer juicios de valor en el hecho de que yo trabaje para esta empresa, pero de ahí a acusar de un tema penal, porque aparentemente podría haber algo irregular, hay una distancia muy grande. Y cuando hemos probado ya en el proceso judicial que no hay absolutamente nada irregular, hemos presentado las pruebas de descargo de la empresa que hizo el proceso de contratación, hemos presentado todo el proceso de contratación como fue, y más allá de eso, aquí la acusación del juicio es un tema de peculado. No se centra en que me hayan contratado o no como una funcionaria de esta empresa, se centra en que supuestamente habría un perjuicio al Estado por una tarifa mal negociada. Entonces, desde el punto de vista mediático, claro, se utiliza la relación Silvana Pastor-Wilson Pastor, claro, para decir que aquí hay algo irregular, y se trata de sustentar eso con una teoría antitécnica que emite la Fiscalía de que la tarifa estaría mal negociada. ¿Por qué le digo que es una teoría antitécnica? Porque asimismo en el proceso judicial se demostró que las tarifas de los contratos petroleros, primero la de Zinge está entre las más bajas, usted tiene tarifas que superan los $50 hasta esta que tiene 33,50. Segundo, se ha dicho que el Estado se perjudicaría porque a precios de crudo altos, el pagar una tarifa de 33 el Estado pierde. Por ejemplo, si el precio del crudo estuviese en $20, la compañía recibe $33. Eso es incorrecto, es falso. El contrato tiene 3 cláusulas que le protegen justamente de la variación de precios del crudo. Cuando baja el precio del crudo,
el Estado primero retiene un 25% de margen de soberanía, retiene sus costos, costos de comercialización, de transporte, etcétera, un porcentaje de la ley amazónica para proteger a las comunidades, y restado todo eso, si le alcanza a pagarle la tarifa a la empresa, se la paga, si no, no se la paga, y le paga lo que le alcanza. ¿Qué hace esto? Tiene un efecto directo en la tarifa. Que si en los 5 años la compañía debió haber recibido una tarifa de 33,50, en la realidad es que la tarifa es de $27. Hoy que los precios del crudo están en promedio entre 35 a 40, la tarifa que nos pagan es de $20. Los costos de operación de los campos petroleros oscilan entre 17 a $18. Es decir, que la compañía asume no solo el riesgo operativo, asume este riesgo de la caída del precio del crudo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de perjuicio o peculado? Un campo cerrado 15 años que no recibió un centavo porque Petroecuador y Petroamazonas no lo explotaron. Lo entregan a licitación, negocian una tarifa que se demuestra que es conveniente para el Estado porque el contrato le protege al Estado. Reciben en 5 años $132 millones netos, más $140 millones de facilidades de producción puestos por la empresa privada. No hay un uso de recursos públicos aquí. Aquí no es que a Silvana Pastor el Estado le paga un sueldo. No hay una negociación de un contrato directo entregado sin un proceso licitatorio, como manda la ley. Todo está hecho bajo la normativa. No vemos otra razón para que haya este proceso judicial por esta intención de asociar a Silvana Pastor con Wilson Pastor y generar esta idea de este supuesto perjuicio. Silvana, ya más? Para sí, por favor, ya casi para finalizar, ¿qué es lo que pasa con los 2 peritajes para establecer si existía o no el perjuicio para el país? ¿Qué dicen estos 2 peritajes? Sí, y a eso me quería dirigir. En el proceso fiscal usted tiene 3 informes financieros que le indican cuál ha sido el resultado de este contrato. El primero, un peritaje de fiscalía que hablaría de un perjuicio, supuesto perjuicio de 28 millones. El segundo, otro peritaje de la propia fiscalía que le dice que hay un beneficio de 132 millones, 128% de renta petrolera. El tercero, el más importante, porque en este caso hay 2 peritajes de la propia fiscalía que se contradicen, pero el tercero es el informe del Ministerio de Hidrocarburos, que es la contraparte contractual, que es la representante del Estado, que le dice a la fiscalía, aquí no hay perjuicio, el Estado se ha beneficiado del 128% de renta petrolera, ha invertido 434% más de lo que tenía que invertir, le ha entregado al Estado entre ingresos y facilidades de producción más de $300 millones. Es decir, el propio Estado le certifica al Estado, a la Fiscalía, que no hay un perjuicio en este contrato. Entonces ahí es cuando nosotros decimos por qué la Fiscalía no cree en el Ministerio de Hidrocarburos. No es el Ministerio de Hidrocarburos del gobierno anterior, es el Ministerio actual el que le certifica estos temas a la Fiscalía. Esto se probó, se demostró, los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos estuvieron en el juicio, dieron sus testimonios, los testigos propios de la Fiscalía ratificaron el tema, excepto por este supuesto peritaje de 28 millones, que cuando ya se entra a detalle a revisar el peritaje, se encuentra que realmente la persona que lo realizó no tiene conocimiento técnico financiero, asumen ciertas cosas que en la técnica financiera jamás se hacen, como por ejemplo asumir que la amortización de las inversiones son un ingreso de caja para la compañía, entonces infla los ingresos de la compañía, asume temas como que hay un porcentaje de distribución establecido en la ley para el Estado y para la compañía, y como ese porcentaje no se cumple, saca una diferencia y dice que ese es el perjuicio. Es decir, hay una serie de temas antitécnicos ahí que se demostraron también en el juicio, pero la Fiscalía se ratifica en tomar ese peritaje del supuesto perjuicio y no los otros 2 que le contradicen y que más bien esos otros 2 coinciden en las cifras de beneficios. Silvana, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Política metida en la justicia?
política metida en la justicia? Definitivamente, cuando la política sobrepasa los temas técnicos, es decir, ya no hay una discusión sensata. Es decir, aquí nosotros podemos presentar todas las pruebas, como lo hemos hecho en el proceso, pero definitivamente, si es que hay una presión política sobre el caso, lo que estamos viendo es que no se está permitiendo la defensa de las 15 personas acusadas, simplemente se está buscando una sentencia. ¿En función de qué? En función de decir que este contrato tendría las irregularidades que se han planteado a nivel de medios, asumo yo que justamente con este afán de indicar que este contrato, al pertenecer al gobierno anterior, tendría irregularidades. Lo que nosotros pedimos es que, en base a las pruebas, tengan la interés de poder aceptar cuando no hay irregularidades y se pueda dictar la inocencia de las 15 personas que estamos procesadas. Dígame, por favor, ¿cuáles son los siguientes pasos y en el tema judicial? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué es lo que viene a continuación? Y además, ¿cuáles serán las objeciones y hasta dónde ustedes piensan llegar, Silvana? Bueno, se terminó el juicio, ¿no es cierto? La etapa de juicio terminó, que es la primera instancia. Estamos a la espera de la resolución oral de los jueces en la sentencia. ¿Para cuándo está esto? Todavía no tenemos fecha, pero entenderíamos que vendrían en la próxima semana o siguiente semana, ¿no? No tenemos una fecha todavía. Usted conoce que la Fiscalía se ratificó en solicitar 8 años de prisión para los autores, 4 años de prisión para sus cómplices. Y simplemente en caso de que hubiera una sentencia en contra, es decir, que se ratifiquen en la sentencia, evidentemente tenemos que ir a la siguiente instancia a apelar y terminar los procesos hasta llegar a instancias internacionales, si es que es del caso. Aunque usted conoce que este caso también tiene un arbitraje internacional en marcha, porque el accionista evidentemente se siente vulnerado, se siente insultado y ha abierto un proceso internacional que está en marcha y seguramente esto tendrá un resultado el próximo año. Gracias a Silvana Pastor. Y solo les quiero dejar con la reflexión que realizara Augusto Tandazo en la emisión del día de ayer, antes ya de ingresar en la siguiente entrevista y también un par de notas que tenemos para ustedes. Por favor, adelante producción. ¿Y qué fue lo que dijo ayer el analista, tanto petrolero también como jurídico? Caso Zinghe es una vergüenza nacional e internacional. El caso Zinghe es como para no meterlos presos, sino meterlos en un manicomio a mucha más de una persona que opinó y que actuó en ese caso. Por ejemplo, ¿quién es el único que puede certificar reservas? El único. La Secretaría de Hidrocarburos. El Ministerio. Es el único que puede decir, hay tantas reservas en este campo. Equivocado, acertado. Pero ¿qué pasa? Que por ahí sale en el informe, en el proceso penal de Zinghe, que hay un informe de Geotech. ¿Y quién es Geotech, pues? Incluso el mismo gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga, en una carta que le manda a la fiscal, que es encargada del caso, le dice, esa información de Geotech no tiene validez porque no es una certificación de reservas. Y es parte de lo que consta en el proceso en el caso Zinghe. Entonces prueba. Uno dice, ya basta. Y sin embargo, la fiscalía duda de que si realmente se cumplió o no con la normativa. Cuando es una cosa que le han hecho con todas las transferencias de derechos y obligaciones que han habido en el Ecuador, que no han desglosado la tarifa en el caso Zinghe. El Ministerio de Recursos Naturales de Energía y Recursos Naturales No Renovables le contesta a la fiscal que manejaba el caso y le dice, en ninguno de los contratos que se han suscrito se ha desglosado la tarifa. Solo aquí querían que se desglose la tarifa. Que la ciudadanía saque su propia conclusión y que también sepan que no todos los medios ni no todos los periodistas nos prestamos para seguir una sola corriente. Nosotros tenemos un pensamiento propio y una voz propia. Gracias, Silvana Pastor. Y bueno, desearle nuestra solidaridad en medio de acusaciones que, como ustedes han escuchado, no tendrían ningún fundamento. Gracias, Silvana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y
Y continuamos a través de Tiempo Real y nos retransmite Ecuador Inmediato y Riobamba al Día. Muchísimas gracias a todos los compañeros que ya están junto a nosotros y con ustedes. Posteriormente ya les vamos a estar entregando la crónica que nos dejara Jonathan Carrera para el día de hoy y que ya nos estará acompañando en los siguientes días. Vamos inmediatamente con nuestra segunda invitada y esto tiene que ver con la salud del pueblo ecuatoriano. Mientras la vicepresidenta de la República viaja a Europa, se va con nuestros recursos, se pega un paseo, porque hasta el momento no vemos resultados concretos, mientras el ministro de Salud se burla también, incluso de los médicos y de los salubristas, y dice que ellos en reuniones sociales son los que llevan, ojo y chícharo, son los que llevan en reuniones sociales la enfermedad, el COVID, hacia los hospitales, y la gente sigue muriendo día a día. Tenemos autoridades que se burlan de nosotros y que prefieren irse de viaje. Vamos a ir inmediatamente a recibir a Karina Vance. Ella fue ministra de Salud y hoy pertenece, a ver, ya les voy a leer exactamente, es el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, que presentó el pasado 5 de noviembre el pedido de juicio político a los ministros de Salud, Catalina Andramuño y Juan Carlos Ceballos. Bienvenida, Karina Vance, ya se encuentra con nosotros. Adelante, por favor, compañeros. Bienvenida. Usted que ha estado también en la primera línea, que alguna vez también fue acusada por algunas actuaciones dentro de su función pública bastante delicada, pero que hoy se encuentra formando parte de este Frente Nacional por la Salud y la Protección. Díganos, por favor, ustedes están mencionando graves incumplimientos y negligencia en las etapas de preparación y respuesta ante la crisis sanitaria. Son 20 organizaciones sociales unidas en este frente y además les debo comentar algo. Por el mes de enero, y ustedes recordarán a través de mis redes sociales, yo le escribía a Catalina Andramuño, le decía, señora ministra, ¿qué se va a hacer con la pandemia? No se sabía que era pandemia, pero ¿qué se va a hacer con ese virus que ya había nacido en China? Y posteriormente hasta me bloquearon, hicieron todo un relajo, mandaron a toda su gente a decir que este periodista lo único que hace es escandalizar. Ahí está, ahora estamos viviendo la pandemia. Karina, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, y sí, es sin duda, yo fui ministra 4 años, del 2012 al 2015. Acusaciones son fáciles de lanzar. Aquí la diferencia es que nosotros hemos realizado un análisis pormenorizado de la actuación, tanto de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, como del actual ministro, Juan Carlos Ceballos, y hemos encontrado al menos 14 causales que serían susceptibles de un proceso de juicio político en el contexto de la pandemia, de lo que ha sucedido. Como bien menciona, la pandemia a nivel mundial es algo que ha sido un proceso sin precedentes, al menos sin precedentes recientes, pero eso no quiere decir que todos los países han tenido la misma situación. Los gobiernos han actuado de forma distinta. Algunos se han acogido o han tomado la evidencia de forma más clara, más responsable, comprando, por ejemplo, equipos de protección personal para los funcionarios y para los trabajadores de la salud, comprando el número de pruebas diagnósticas necesarias para poder realizar un control adecuado de los casos, realizando un proceso de control de los contactos, de las personas que están en contacto con casos positivos. Y sobre todo, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos un elemento adicional o una dimensión adicional que hay que tomar en cuenta. No solamente que se cometieron estas negligencias en el contexto de la pandemia, sino que además esto ya era una política de gobierno. Nosotros hemos tenido en el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, el sector salud ha sufrido recortes de millones, de cientos de millones de dólares, tanto así, entre el 2019 y el 2020, habiendo una pandemia a nivel mundial, tenemos un presupuesto menor. Han habido desvinculaciones del personal de salud. Entonces, lo que nosotros estamos planteando son 14 causales. Hemos tenido una reunión
con varios asambleístas liderados por el asambleísta Pavel Muñoz, pero con asambleístas representantes de distintas bancadas, que nos han comprometido, pues han comprometido su apoyo a este proceso. 14 causales que van desde no tener planes de contingencia, no elaborar planes de contingencia apropiados para la situación que ya se venía, ya se veía venir, como usted bien menciona. En enero ya sabíamos, ¿no es cierto? En diciembre ya sabíamos lo que estaba pasando en China y ya teníamos una alerta mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud diciendo a los países, alertando a los gobiernos, tomen las medidas, tomen las precauciones necesarias. ¿Y qué tuvimos, por ejemplo, con la gestión de la ministra Andra Muño? Una autorización para que pueda darse un partido de fútbol, 50.000 personas aglomeradas juntas en un estadio de fútbol en Guayaquil, cuando ya teníamos evidencia de que existía transmisión comunitaria en la ciudad. Entonces, se han cometido una serie de negligencias. En el caso de la ministra Andra Muño, que renuncia diciendo que no le había llegado el presupuesto. Eso es de por sí un problema, ¿no? Y evidentemente involucra a otras autoridades del gobierno, al propio presidente de la República. ¿Por qué no se tuvo los recursos que necesitaba el pueblo ecuatoriano para tratar de evitar las muertes que nosotros hemos visto? Eso no podemos recuperar. Las personas que han fallecido no las podemos tener de vuelta. Y es por eso también la urgencia y la importancia de que se haga este proceso, porque necesitamos justicia, necesitamos que esto no quede en el impunidad. No, Karina, Karina, solo... propio ministro Ceballos y su... Sí, sí, pero a ver, pero solo una anotación antes de ello. ¿Y por qué mencionaba lo que usted también tuvo que pasar dentro de sus funciones? Porque yo ya sé por dónde van a ir los ataques. O sea, yo ya solo me imagino, claro, pero miren, y quién está cuestionando y toda la cosa. Pero más allá de ello, Karina, por favor, ¿qué es lo que saca el pueblo ecuatoriano con un juicio político? Ya sea la exministra, que entiendo que sigue siendo funcionaria, ojo, del Ministerio de Salud, porque ella tenía nombramiento, y lo segundo, ¿qué se saca con un juicio político al ministro de Salud actual? Porque el juicio político, en el caso de la exministra Andra Muño, conllevaría, pues, una sanción política por lo actuado, y en el caso del ministro actual conllevaría una destitución, porque, estimados oyentes, compañero, el hecho es este: no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. El ministro ha demostrado su incompetencia, no solamente en marzo o en abril de este año, no solamente en mayo, no solamente cuando tuvimos un pico en cuanto al número de muertes en exceso en nuestro país. Sabemos, por ejemplo, tenemos información acerca del desabastecimiento de los sedantes que requerimos, de medicamentos que se requieren para poder intubar a personas. Y sabemos que en los países del mundo estamos teniendo un repunte, digamos, de casos. ¿Y por qué tendríamos que pensar que el Ecuador va a ser una excepción? Porque parece que eso fue lo que pensaron en marzo. Pensaron que ¿qué? Que nosotros íbamos a ser la única excepción a nivel mundial y entonces podríamos seguir autorizando cosas como el partido de fútbol en un momento en que el mundo entero sabía que estábamos a punto de tener un repunte. Entonces, aquí lo importante es que necesitamos una autoridad en el Ministerio de Salud Pública que tenga responsabilidad, que pueda hacer las cosas bien. Por Dios, comprar los medicamentos que se requieren. Nos han venido diciendo ya 8 meses que iban a tener suficientes pruebas diagnósticas para poder atender a... 2 millones nos dijeron. No, 2 millones. Al día no lo han hecho. Siguen cobrando por las pruebas de PCR, siguen diciendo a la población, mucha población que, por cierto, no tiene el presupuesto para poder pagar por esas pruebas, y no tienen una estrategia por parte de la autoridad sanitaria para poder implementar pruebas de forma gratuita para detectar casos de mejor manera. Estaba leyendo un artículo, pero son muchos artículos a nivel mundial que hablan acerca del caso ecuatoriano, porque a nivel mundial se reconoce el caso ecuatoriano, el accionar del gobierno, como uno de los peores en el mundo. Y hoy día estaban hablando acerca de que en el caso ecuatoriano no podemos hablar acerca de los datos del Ministerio de Salud pensando que son ciertos, porque simplemente no se han implementado las pruebas, el número de pruebas necesarias para saber. Ellos nos hablan de 12.000, 13.000 fallecidos en el contexto del COVID. ¿Por qué entonces, según el registro civil del Ecuador, tenemos más de 32.000 muertes en exceso en lo que vale del año? ¿A qué se deben esas 20.000 muertes adicionales? ¿Por qué no son transparentes? El primer paso para poder resolver esto, el primer paso para poder solucionar, para poder tomar por las riendas de este problema, es ser transparentes, es admitir los errores. Y parte de lo que nosotros estamos pidiendo con este juicio político es que
no han sido transparentes. ¿Por qué tenemos en el Ecuador 32.000, más de 32.000 muertes en exceso? ¿A qué se deben esas muertes? Y también tenemos ideas, porque aquí no estamos hablando acerca de un grupo de 20 organizaciones que han venido sin prepararse. Aquí tenemos personas preparadas que conocen sobre salud pública, expertos en epidemiología, que saben que esos fallecimientos deben transparentarse. ¿A qué se deben? ¿Por qué hubo una saturación en la magnitud que vimos del Sistema Nacional de Salud? Y no solamente, como digo, no, esto no es una cuestión del pasado, no estamos hablando acerca de sancionar algo que ha pasado, estamos haciendo este proceso también porque necesitamos resolver nuestro futuro, porque no podemos tener autoridades incompetentes en un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Salud. Ahora, el rebrote ciertamente se viene, o sea, ya esto se lo está viendo, se lo está sintiendo, aquí mismo ya en Pichincha, mire, ya la semana anterior incluso estuvo aquí, o inicios de semana, estuvo aquí el director del hospital del hospital del IES del Sur, y él nos había manifestado, o sea, ya la cafetería nuevamente va a tener que ser implementada, nos dejan salir incluso de vacaciones, nos vamos a los puertos, nos vamos a la playa, nos vamos a todos los lados, y mire lo que se viene, o sea, se viene un segundo brote, y frente a ello, ¿qué hacer, Karina? O sea, y a eso voy nuevamente, con un juicio político se satisface y se logra resarcir en algo, y el daño realizado. Mire, bueno, me llega información que renunció el ministro, veamos, ¿que ha renunciado? El juicio político lo que busca es que exista justicia en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que personas incompetentes, que personas negligentes, que además, esto no solamente está en el ámbito político, esto tiene que llegar al ámbito, perdón, penal, porque lo que se ha cometido contra el pueblo ecuatoriano obviamente entra en el ámbito de lo penal. 32.000 muertos en exceso. Eso tenemos uno de los índices más altos en el mundo, a nivel mundial, en relación al COVID. Y claro que se nos viene una segunda ola. Y señores y señoras, aquí no tenemos que inventarnos una solución que nadie conoce. Si es que hay países que han tratado bien esta pandemia, si hay países que han controlado la transmisión comunitaria, y no, por cierto, no caigamos en esa trampa de pensar que o tomamos medidas de salud pública o tomamos medidas para la crisis económica. Hay maneras de hacer esto bien en ambos lados, solucionando ambas cosas. Con más pruebas diagnósticas podemos conocer cuáles son en verdad los casos positivos, pero ¿en dónde, qué parte del mundo se ha visto que un Ministerio de Salud Pública le diga, señores ciudadanos, compren sus pruebas y bueno, ahí veremos quién está positivo? No, es el propio Ministerio de Salud, especialmente en una pandemia, que debería estar haciendo pruebas gratuitas a personas de alto riesgo, a personas que han tenido contacto con una persona positiva, para poder solamente tener medidas de confinamiento con aquellos casos que sean positivos, con aquellos casos confirmados o con aquellos casos de riesgo. No deberíamos volver a un confinamiento generalizado. No lo han hecho otros países que han manejado bien la pandemia. Tenemos y podemos hacer las cosas bien, pero para hacer las cosas bien se necesita voluntad política, y no la tenemos en este gobierno, porque la voluntad política la hemos visto, hacer lo más chiquito posible al Estado ecuatoriano, desvincular a los profesionales de la salud en medio de la pandemia, que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Entonces, necesitamos voluntad política, necesitamos capacidad técnica y necesitamos ética, un sentido de ética, un sentido de amor por nuestro país, un sentido de amor por la gente. Entonces, mire, algo que usted menciona me parece muy importante. Esto no es algo que estoy liderando yo soy exministra, yo nunca tuve un proceso de juicio político, por cierto, ni ningún otro proceso por el estilo, pero sí le puedo decir que desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, que no lo conformo yo, sino que lo conformamos cientos de personas a nivel nacional, nos hemos además visto acompañados por 20 organizaciones sociales, por colectivos que están que no tienen nada que ver con el frente nuestro, pero que están involucrados en este proceso. ¿Por qué? Porque creen que es necesario para nuestro país el tener un proceso que nos lleve a algo de justicia, porque sabemos que nuestros muertos, nuestra familia, nuestros amigos que hemos perdido, nadie nos los puede devolver, pero al menos que se haga un poco de justicia en nuestro país por las negligencias que hemos tenido en estos últimos meses. Y se está olvidando de algo, y por los cadáveres que desaparecieron, Karina. Totalmente.
Eso es parte de las causales. En las 14 causales no las he leído todas, ¿no es cierto? Pero tenemos la falta de planes de contingencia, la pérdida de cadáveres. O sea, y realmente que a la ciudad de Guayaquil y a la gente, al pueblo de Guayaquil, ¿cómo le hicieron sufrir y cómo le siguen haciendo sufrir? Porque todavía hay familias que no tienen a sus familiares, que no han podido recuperar esos cadáveres, por favor. Ese nivel de negligencia, ese nivel de descoordinación, un manejo absolutamente caótico de la pandemia. Y además, no han sido errores, como digo, porque yo creo que los errores, en medio de una cosa que no tiene precedentes, uno puede entender que se cometan errores, pero cuando uno comete errores, tiene que aceptarlos. Tiene que decir, ah, bueno, cometí un error, claro, ¿no es cierto? Voy a corregirlo. Señores, miren, voy a ser transparente con ustedes. Esto ha pasado, por estos motivos ha sucedido, y estas son las soluciones que estoy planteando para mejorar la situación. Pero además de estos errores que no transparentan, estas cosas que no transparentan, hay una decisión, y eso es lo más preocupante, porque hay una decisión de desfinanciar al Ministerio de Salud. Hemos tenido los recortes más grandes de los últimos 20 años al sector salud en el año 2020, en el año de la pandemia. Entonces, uno se pregunta, pero por favor, si es que tienen la capacidad de pagar 2,000 millones de dólares anticipadamente en deuda externa, cosa que la Constitución de la República, que fue aprobada por la mayoría de los ecuatorianos, prohíbe, pagaron la deuda externa anticipadamente recortando el presupuesto del sector salud en medio de la peor pandemia que había vivido o que ha sufrido nuestro país, al menos en los últimos 100 años. ¿Quién puede explicar eso? Eso no es un error, eso no fue un error de tipeo, eso no fue un desliz, esa es una decisión política, esa es la voluntad de este gobierno. Por eso tan importante, además, no solamente el juicio político, traer justicia, tratar de que se haga justicia con una situación tan dolorosa como la que hemos tenido, sino también la importancia de un sistema democrático, de profundizar esa democracia en nuestro país, no solamente en el proceso electoral que se viene, sino siendo partícipes, cada uno de nosotros, participando en la construcción de la política pública todos los días, asegurándonos que nuestros gobiernos nos representen. El gobierno y las decisiones que he tomado no representan en nada la decisión del pueblo ecuatoriano de las últimas elecciones. Así que me parece que aquí hay un proceso de juicio político. Por cierto, les comparto este sábado, de 9 a 12 de la tarde, 9 de la mañana a 12 de la tarde, el Frente Nacional por la Salud y por la Protección Social, tenemos un segundo taller de construcción de un plan programático para sacar al país de esto, en lo que nos han metido, en el campo de la salud y de la protección social. Estaremos hablando acerca de cómo ir de la participación social a la construcción del poder popular. Y la construcción del poder popular quiere decir que no podemos en nuestro país permitir que unas pocas personas cambien el rumbo que tenemos y que queremos y que aspiramos los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos que ser partícipes. Entonces, en ese taller, además, estaremos lanzando, estaremos socializando estas 14 causales que tienen el apoyo de 20 organizaciones sociales para que puedan, además, seguirse sumando organizaciones. Aquí, el asambleísta Pavel Muñoz nos ha dicho muy claramente, hay 5 pasos, entonces, están en un proceso de análisis del proceso, consolidando el expediente. Tienen que lograr las firmas de apoyo por parte de asambleístas, así que señores y señoras asambleístas, estaremos también pendientes de que apoyen este proceso que debe hacerse justicia en el país. Se debe presentar el juicio y eso se debe hacer a nivel de la asamblea, sustentación por parte de la comisión de fiscalización y finalmente el que pueda ir al pleno. Hay 5 pasos que deben darse en la asamblea. No queremos que este sea una vez más un juicio político que demora 8 meses como el juicio político a la ministra María Paula Romo o un año al juicio político del ministro de Finanzas. No puede ser así. Necesitamos también los ecuatorianos y ecuatorianas que en este caso, que no tiene precedentes en nuestro país y en nuestra historia, también exista el nivel de responsabilidad, que estén a ese nivel los asambleístas para poder realizar este proceso de juicio político. Bueno, también es que ya está el juicio político que está realizando, que está siguiendo la Comisión de Salud de la misma Asamblea Nacional contra los 2 funcionarios que usted ha mencionado. Por favor, ¿me puede confirmar lo de la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos? Mire, me dicen eso, yo tengo contactos dentro del ministerio, pero
los rumores a veces corren así de rápido. No, realmente no tengo una forma de comprobarlo en este momento, pero es algo de información que me llega. Ojalá que tenga responsabilidad este señor, porque es verdad que sí que necesitamos su renuncia. Y eso no quiere decir que debe parar ahí el juicio político. Qué bueno que renuncie, ojalá renuncie, porque necesitamos tener a alguien más competente pues, en la cartera de Estado. Ahora, digo, para cualquier persona en este gobierno y con este gobierno, qué difícil liderar la cartera de salud. Para cualquier persona que cree en la salud y en el derecho a la salud, qué difícil. Pero realmente este señor, este ministro, ha demostrado un grado de incompetencia que no va más. Ojalá que sea así, ojalá que haya renunciado, no tengo la evidencia aquí, y en el caso que haya renunciado, qué bueno, y en el caso que no, tenemos que llevar adelante ese juicio político porque debe ser destituido. Lo que necesitamos, más allá de cualquier cosa, necesitamos una autoridad competente en el Ministerio de Salud Pública para poder apoyar al pueblo ecuatoriano a salir de esta pandemia de mejor manera, no como un país que ahora, como lo es ahora, el Ecuador liderando esas cifras nefastas, desgarradoras, de tener el número más alto o uno de los países con el número más alto de muertes en exceso a nivel mundial. Bueno, y solo recuerde algo. Hay un hecho que, por el cual yo siempre digo, lesa humanidad, que no olviden un juicio de lesa humanidad posterior. Karina Vance, muchísimas gracias. Quien pertenece al Frente por la Salud, gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y gracias a... Me va a matar el productor, siempre me lo dice. Bueno, vamos entonces con las últimas informaciones ya para cerrar este bloque. Nos dejó esta información Jonathan Carrera de un chamán violador que fue capturado por la Policía Nacional en Sucumbíos. Ofrecía sacar los demonios y las malas energías de un cuerpo, un presunto chamán que se decía era santero mago negro heredero de las artes malignas y benignas de la selva oriental del Amazonas y que en su natal Colombia había peleado con demonios y espíritus, pero lo cierto es que al parecer usaba sus trucos de brujería para violentar la sexualidad de adolescentes indígenas de la zona. El maestro Salomón, que del sabio rey bíblico nada tenía, accedió sexualmente a una joven de 16 años de la nacionalidad quechua y fue descubierto por los padres de la menor que habían acudido al santero para una limpia creyendo que malos espíritus aquejaban a la criatura. Y ahí es cuando el gran Salomón, en medio de rezos y sahumerios, tocó indebidamente y accedió a la sexualidad de la joven que confiada estaba, aletargada en medio de un rito esotérico del que ya no pudo salir, convirtiéndose en víctima fácil del presunto depredador sexual, el que finalmente a prisión fue llevado para determinar su posible participación en más hechos similares a otras niñas quechuas en la zona de Loreto, en la provincia de Orellana, donde detenido se quedó con todo y santería. Jonathan Carrera, Tiempo Real. Gracias, Jonathan. Y la Policía Nacional desarticuló una banda de asaltantes que operaban especialmente en el sur de la capital. Dale, marico. Ahí tengo tal, también me asaltaron. Mira, que eran bien atrás. Ahora, póngale la cara para verles. Dale, dale, dale. Tiene que verles, salve al cine. Dale. Todos. Allá tenemos a otro. Putas, vayan a trabajar. Dale para que les reconozcan. Ahí está, señoras y señores, y un grupo de inteligencia de la Policía Nacional ha capturado una banda de secuestradores en Flor de Bastión. Esto sucedió la noche de ayer en Guayaquil. ¡Al suelo, hijo de puta! ¡Al suelo! 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 Bien, por la Policía Nacional detectó que estos señores estaban llevando a un caballero en la parte posterior, lo habían maniatado, lo habían amarrado de pies y manos y se lo estaban secuestrando. Felicitaciones, éxito a la Policía Nacional, esa es la manera.
y que también vayan limpiando su imagen frente a lo ocurrido también en las diferentes manifestaciones. Por un lado, son aquellos que laboran contra la delincuencia y otros que son los antimotines, que simplemente deben cumplir las órdenes que les mandan. Y con esto, señoras y señores, estamos despidiendo también con uno de nuestros editorialistas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado con Bolivia, que se dio un vuelco definitivo a lo que será la política a nivel también de América Latina? Ya se huelen nuevamente los aires de la izquierda. Veamos, por favor. Y el péndulo regresó. Acaba de posesionarse el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ganó en una sola vuelta y con un amplio margen de diferencia frente a Mesa, uno de los golpistas, justo al año en que se dio el golpe de Estado por parte de la derecha, de la OEA de Almagro y el apoyo de Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de ocurrir un hecho sin precedentes. Gana el voto de rechazo a Trump, más que de apoyo a Biden. Gana la decisión de castigar el abuso, la prepotencia, la represión, el desempleo, el racismo representado por Trump. Eso, como nunca antes, se expresó en las calles de las ciudades de Estados Unidos como una fiesta popular en forma masiva y espontánea. El triunfo abrumador de Chile por la aprobación de una nueva constitución significa el rechazo a la dictadura de Pinochet, hasta ahora vigente, con tanta represión y pobreza, y abre las posibilidades de redactar una nueva constitución inclusiva que represente los intereses mayoritarios del pueblo chileno. En los tres casos se ha impuesto la democracia, el rechazo a la prepotencia y represión, al modelo excluyente y corrupto, y ha destacado el verdadero poder que tiene el pueblo para decidir su destino. Pronto en Ecuador, el péndulo está regresando. Muchas gracias. Y con esto les decimos muchísimas gracias a Ecuador Inmediato, también a Riobamba al Día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas, como siempre. Imanali, Achipuncha, Achituta, Achichichi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos. Chahuisquito, Chahuis Ecuador, ya no bajar la guardia. Solo aquí le decimos, sin mascarilla, usted en la calle, por favor. Incluso cuando reciba a sus familiares, tenga muchísimo cuidado. La gente se está infectando, es porque cree y se saca la mascarilla cuando llega de visita o llegan los familiares y decimos, es mi padre, es mi madre, no va a pasar absolutamente nada. Tenga cuidado a no bajar la guardia. Hasta pronto. Ya, quiero que vean esto. Y le están poniendo...